Ahora las personas morales tendrán que dar aviso respecto a nuevos socios o accionistas, asociados, colaboradores, etc. Pasos para realizarlo. Para la presentación de este trámite, necesitarás tu RFC y contraseña. Ingresa al portal SAT. Una vez en el sitio, selecciona la pestaña Otros trámites y servicios. En el menú, Aclaración, Asistencia y Orientación Electrónica. Y en la opción, presenta tu aclaración como contribuyente. Al ingresar, selecciona la opción de servicios por Internet. Luego da clic en Aclaración y posteriormente en Solicitud. Completa el formato electrónico de servicio de aclaración. Para llenar el formato de la lista de trámites predeterminados, selecciona Actualización del RFC y enseguida captura los campos correspondientes a Asunto y Descripción. Anexa los documentos escaneados y envía la solicitud. Para adjuntar el documento protocolizado y digitalizado en el que consten las modificaciones, así como la incorporación de los socios, accionistas o asociados que forman parte de una estructura orgánica de una persona moral. Debes dar clic al botón Adjuntar archivo para poder subirlo en formato ZIP y da clic en el botón Enviar. Después de realizar el envío, para obtener el acuse de recepción de la solicitud, debes elegir Acuse de recepción. Se descargará el archivo con el acuse y dentro del mismo se indicará que se podrá dar seguimiento consultando la respuesta que recibirá el contribuyente dentro de 10 días hábiles siguientes al trámite de la presentación de solicitud. Esto conforme a la ficha 295 Código Fiscal de la Federación del anexo 1A de la Resolución Miscelánea Fiscal. Acuse de respuesta y conclusión del trámite. Cuando se consulte y se encuentre disponible el acuse con la respuesta y ésta sea admitida, entonces se finalizará con el proceso del trámite y quedará vigente hasta que el contribuyente presente una nueva actualización de estructura accionaria. Si tienes dudas o no sabes cómo presentar tu aviso, contáctanos.